¿Cómo estáis Ronald? Podría haber venido mañana cuando te hubiéramos ordenado. A ah, ver, siempre así está hermoso. Man. Ellos son los de Hope, los de, que administran este centro de reciclaje de La Reina, este centro comunal. Acá vienen los vecinos a dejar sus cartones y procesan mucho material, como 80 toneladas al mes. Reciben botellas, nosotros acá igual usamos de las botellas que... les compramos a ellos estas botellas también. ¿Cachai? La gente trae botellas. Lo que más usamos son las de, son las botellas como estandarizadas de vino blanco, ¿cachai? Y las verdes. Porque igual tenemos que estandarizar la producción, pues fue un desafío para nosotros empezar a hacer puta, de 200 vasos pasamos a hacer 500, 1000, 2000 al día, ¿cachai? Y hoy día estamos produciendo como 4000, 40000 vasos al mes. Igual empezó a ser desafiante conseguirse las botellas, pues porque partimos de, eh, juntando como puras botellas bonitas de, de marca, pero no habían suficientes. Yo tenía que ir a todos los bares, me metía a la basura, estaba a las 3, 4 de la mañana en Bellavista, así sacando botellas y vienen así, pues me cortaba, me llevaba todas estas huevas cochinas, asquerosas, con grasa, con, con panqueques, con, con mierda de todo tipo, y las metía en meotitos chiquitito así, y se pasaba, lo dejaba en el sol y le salía un olor asqueroso. Y así fue el principio de Green Glass, po, onda... ¿De qué año estamos hablando? 2009, man. ¿Ahí cuántos años tenías? 18. 18 años. Sí, pum. ¿En la, la universidad? Estaba en la universidad y eh, estaba, tenía que hacer un ramo de emprendimiento. Y un amigo, justo en esa época, me preguntó si le podía cortar una botella. Me trajo unas botellas de Absolut y me dijo: Oye, las puedes cortar para hacer un vaso para, para unos amigos. Entonces, regalo cumpleaños. Entonces. Yo en mi familia siempre trabajé vidrio, pero de otro estilo, somos artesanos en vidrio. Y de niño que pulía y pintaba vidrio. Dije, ya va a tratar, y me quedó como el forro, ¿ves? Como, me quedaron como así. No, ni tan así, pero me quedaron así, muy feo, pero a él le encantaron. Y dije, oh, le encantaron estas cuestiones, a mí me da lo mismo, a mí no me gustaban. Yo le dije, una botella cortada, yo nunca había tomado copete, no, no estaba ni ahí con las botellas ni las marcas, con raja me había tomado un juguito. Eh, y... Y dije, oh, a este weón le gustaron, y, y le dije a mis compañeros de universidad, oye, ¿por qué no agarramos botellas, las cortamos y hacemos vasos, mira, quedan así? Para el ramo de emprendimiento, y me dijeron, no, aguanta no estáis loco, esa weón te las va a comprar, ¿de dónde vas a sacar las botellas? Eh, y me echaron del grupo, y, y el profesor me dijo, oye, sabéis que tus compañeros te echaron del grupo, no eres emprendedor, no eres productivo, no tenéis buenas ideas, así que reprobáis el ramo. Y ese fue el ramo que más me gustaba, que era el ramo de emprendimiento. Y yo entré a la U con las ganas de, de niño, de los de los 14, que me leí un libro que se llama El vendedor más grande del mundo, de Og Mandino. Y dije, oh, bueno, lo que quiero es hacer empresas para pa las personas y para el medio ambiente. Y dije, bueno, quiero hacer las mejores empresas del mundo para generar empleo y ser bueno, ¿cachai? Y ojalá generar muchos recursos para poder repartirlo y hacer cosas bacanes. Ese era mi, mi sueño desde niño. Y veía que el mundo estaba destruido, lleno de basura, se estaba todo muriendo. Ahí empecé como a decir... Una profesora me mostró un documental del de, de calentamiento sí. global y ahí dije como, weón, está la media en todo el país, en todo el mundo, salía ahí para afuera lleno de basura, la gente, puta, súper pobre, inequitativo, weón, racismo, de todo, ¿cachai? Tú te encuentras de todo en, este, en el mundo hoy en día. Y dije, quiero hacer algo al respecto, quiero ser empresario. Me leí este libro y dije, oh, y el libro era todo sobre esforzarse, levantarse temprano, ser feliz, como ser agradecido, y dije, ya. Y desde ahí que empecé, bueno, a estudiar, traté de sacar el mejor puntaje y terminé un año en esa universidad privada donde reprobé el ramo de emprendimiento con mis sueños de emprender. Pero el último día de clase un amigo me llama y me dice, oye, únete a mi grupo. Y él convenció al profesor de que me diera otra oportunidad y este amigo le dije, oye, hagamos vaso de botella. Dijo, ya. Y nos tiramos a los basureros de los hoteles y restaurantes, principalmente de, de restaurantes, que botaban las botellas. O las reciclaban si es que eran un poco más ecológicos, pero... Todas estas cuestiones se votan, hoy día se votan más de un millón a la basura todos los días. Y el vídeo se demora 4.000 años en biodegradarse. Y queda así como 4.000 años. Y es, es inerte, es bueno, es bacán. No es como el plástico que genera microplástico y ensucia toda el agua de las napas y deja la cagada. Esta hueá es inerte, pero igual es peligroso. Y se demora mucho. Y así nos tiramos a los restaurantes y, pasa, y empezamos a vender los vasos, puta, esta hueá en lucas, en dos lucas. Y pasamos el ramo, y nos puso un 7 el profe y mis compañeros así como pasaron con la peor nota los que me habían echado Y el profe me, eh, puta, nada, eso fue el año 2010 Y me salí de la universidad y me cambié de U, entré a otra U Y le dije a mis compañeros, oye hagamos vasos de botella, hagamos una empresa, esta hueá es bacán Y no tenían la necesidad, que yo sí, el año 2010 eh, mi familia empezó a. a mi familia le iba piola. Tenían, no sé, 40 personas trabajando, hacían artesanía, exportaban a todo el mundo. Y de un día para otro, crisis 2008, se caen todas las exportaciones, tenían ocho tiendas, las cierran todas. Y de 40 personas pasaron a tener una persona, un deudas por 200, 400 millones y un flujo de 5, 6, 7 paros al mes, ¿cachai? Onda, ya las deudas te comían toda la hueá de intereses. Y perdíamos plata a chorros todos los días y fuimos súper pobres. Vendíamos la mitad de la casa, todos mis hermanos y toda mi situación privada de, de bienestar pasó a ser pública y de muy baja calidad. Yo no tenía salud, yo no tenía dónde atenderme y pasaba todo el año enfermo de mi huevón, y estaba todo cagado. Y así partí gringlas. En Entonces, cada botella que yo sacaba de la basura, huevón, y la hacía a mano, el la la hacía... era mi plato de comida diaria. Me compraba ensalada, huevos duros y, y, y cada. Cada una que lograba vender al final era, era mi futuro. Pues, bueno. no, no tenía papás que fueran a pagarme una carrera. La carrera me costaba 500 lucas al mes. Me empecé a endeudar. Me frustraba súper harto vender 200, 300, 400 lucas al mes dándolo todo y, y no salir adelante. Bueno. Y esa weá fue 2010 hasta el 2014, 2015. Que fueron. ¿Cómo ahí, principio? principio no existía en ese tiempo puta, tener una página web. Ya con Analytics era como la última chupada del mate. ¿cachai? Que miráis las visitas, era como. ¡Oh! En ese tiempo estaba naciendo como Google AdWords, recién se empezaba a hacer en Chile. Y yo tenía una página que me habían hecho una amiga en, en Flash, que no se veía, era estática. Después hice una increíble página web en Wix el año 2011. Ahí ya se llamaba Gringlas. Sí, pues, ya se llamaba Gringlas. Y el año 2011, eh, nada, hacía grupo en Facebook, weón, eh, salía a las ferias, al metro, puta, donde fuera. Todas las ferias universitarias, pagadas por ferias chicas que costaban 60, 20 lucas. Y boca a boca, bueno. Y trataba de agregar mucha gente en Facebook. Lo hacía a manos, y Te pedía un perfil a un desconocido, me metía a su perfil y decía oye, ¿puedo invitar a tu amigo a, a que le gusten a mi página en Facebook? A mi grupo, porque en ese tiempo no había páginas. habían grupos en Facebook. Entonces, sí empezó a crecer el grupo y Facebook va y cierra los grupos. Y ahí hice una página y partir de cero, año 2012. Y ahí hice un Instagram. Pero no invertía en publicidad. Todo era... Lo mismo que siento que sienten muchos emprendedores que vivís el día, vivís el mes, y no tenéis control de tus gastos, ni de tus costos, ni de tus clientes, ni de tus ventas, ¿cachai? Con cuedas sabés cuánto vendiste, con cuedas sabés cuánto te costó, y cuánta plata hiciste, y tenís todas las platas mezcladas, tuyas, la empresa, la universidad, los préstamos, tenís... Todo era sido un desastre. Yo no podía abrir cuenta banco porque mis papás tenían Dicom, entonces abrí... No tenía plata, ¿cachai? Y todas mis ventas, todos mis... Bueno, 150 lucas de línea de crédito universitaria, eso era todo mi capital de trabajo. Y no tenía máquinas ni nada. Y así fueron tres años hasta que en un año me gané un cercotec. Cercotec por un millón y medio y compré una maquinita para hacer vasos. O sea, no para hacer vasos, para pulir vidrio. La verdad Estados Unidos Uf, empecé a hacer cinco veces más vasos y al fin pude salirme del proceso. Ya no tenía que estar yo haciendo los vasos. Pues bueno, así hice tres años vasos, sí. Eh, puta, éramos dos personas y mi primer empleado... David había cruzado la frontera ilegal, no era empleable, estaba sin papeles, era un perro indocumentado. Y así fuimos los dos por mucho tiempo. La universidad me iban a echar porque no pagaba, el CAE me, me, me estaba destruyendo. Y fue, esos fueron los inicios de Green Glass. Me enfermaba, weón. Bueno, nadie cachaba a Green Glass las cajas. Las cajas de Gringlas eran unas cajas así, puta, troqueladas mal, con una serigrafía que las mandaba a hacer a San Miguel todas pegotes, era, era, era este cartón pero troquelado más o menos así, con un loquito, ahí se las voy a mostrar para que las vean. Y eso duró caliente tiempo, güey. mucho, ¿Qué, mucho tiempo. ¿qué minuto formalizaste? Puta, el año, después de tres años, weón. Le vendí una vez a, a Piñera sin boleta, man. al presidente. Me invitaron a una feria, así, tomara, no, no tengo boleta. Ah. Así que después de tres años formalicé como persona natural. Y hacía factura de papel, weón. Tenía que ir al servicio a timbrar ahí, una máquina, y tenía que guiar las facturas timbradas anteriores, weón. Era todo muy paja. No existía empresa en un día, no existía web para los no existía nada, weón. Todo era, todo era muy pajero y bueno de ahí empecé a salir adelante con el puta no, no hubo nada así como un punto de inflexión weón fueron todos los días pequeños pasitos y fuimos armando con las pequeñas ventas nos arriesgamos compramos una máquina aquí armábamos otra máquina allá si te das cuenta nuestro centro de producción donde hacemos las primeras partes bueno muchachos Aquí están todos los Team Gringlas que se están retirando de las dependencias. Grande César. Te la veo a mi hermana. Ella es la jefa de producción. Una maestra. ¿Cachai? Salnave, Buenas, Salnave, Un saludo. Salnave, man ya Salnave, lleva como tres años trabajando aquí en Gringlas y no sé si se va. Hablar mucho español todavía. <laughs> ¿Qué es lo que más elaborado que te he dicho nada en español? Malo. Malo, malo, bueno, malo. malo, malo, malo. Falta aire. <laughs> falta gas. Bueno, si te das cuenta, toda nuestra estructura son containers que agarramos de reciclado, de demolición, pues, Y no le llegáis a nadie, pero aquí pagamos un arriendo, pero nunca vamos a poder tener patente. Estamos totalmente ilegales. Y por eso estamos buscando ahora. Tenemos este centro de operación y arriba. Los dos son súper bonitos. Las máquinas, vaya a ver que las hicimos nosotros. Y igual estamos generando igual power, ¿cachai? Son 40 personas a tiempo completo en una línea productiva. Estamos vendiendo harto y, y generamos donaciones también. Eso no lo mencioné, pero antes de saltar. Eso mencionamos en la entrevista. Voy a, voy a mencionarte como el proceso, un poco cómo se ve. Eh. Acá tenemos las cortadoras de botellas que las hicimos nosotros. Partí con un video en YouTube, cómo pues, cortar una botella. Armamos como unas cortadoras estas ya están adaptadas. Pero aquí lo que hay que hacer para mostrarle ahí a los niños en la casa, vamos a mostrar acá una botella. Estas botellas nosotros las compramos a 50, 100 y esta probablemente a cuánto está? ¿a 140 pesos. 150 pesos se las compramos a centros de reciclaje y a residuos industriales. Hay proveedores en la cisterna, en la floría, en los espejos y en Molina. Estas botellas o vienen de la basura directamente, la, la agarró un reciclador y se le pagó la botella, la lavaron en estos centros de reciclaje y nosotros la compramos así. O directamente un señor en el sur trabaja con los residuos de las viñas. Entonces lo que vamos a hacer es marcar... Esto con un diamante de ferretería, ¿cachai? Este, el proceso es así: <truh> acá Marca, el, marcas la altura del vidrio. Y ahora vamos a proceder a. ¡Veba, tenéis fuego! Hay una tapita naranja. Una tapita naranja. Una tapita naranja, bueno. Entonces, acá vamos a mostrarles que. Uh. Esta es un simple soplete. Está cortado Olga. gas. Este tiene muy baja presión. Sí, si sí, lo di de atrás. La alma de atrás. Este está con la presión muy baja. Uy. ¿Qué? ¿Lo diste allá? Sí, está dado. tenéis. tenemos más Ah, qué raro que sale con tan poca presión, pero eso te ha hecho que va más lento, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que el gas del día se está acabando. Ah. Estamos hasta el, hasta el, hasta el, hasta el dólar y va en el gas, pero mañana llega más gas. Eh, bueno, y ahora. Estamos con poca presión de gas, pero lo que estamos haciendo es esa rayita la estamos calentando y es súper mágico el momento en que va a sonar como CLIP. Y voy a hacer que la, la, la cortes Generalmente se demora 10 segundos, pero como estamos con la presión. <laughs> ¡Pero vea Nuestra gerente de producción tiene baja presión y día. Pero ahí sí pueden, ¿cacharon que eso no? Y esto vamos a. No está como perfecto, pero. ¡up! se cortó, sola, ¿vieron? Entonces, eh, lo que hacemos ahora es que esta cuestión queda super filúa, siempre queremos que se corte lo más perfecto posible pero a veces no se logra y esta parte solíamos hacer copas, vamos a volver a hacer copas pero por el momento ah, se recicla y estamos sacando ¿cuánto en reciclaje, <coughs> No sé. Sí. Como... Como la mitad de la tolva La tolva sale con 8 toneladas Nosotros tenemos 4 Estamos aportando 4 toneladas a las cristalerías Para que se recicle de nuevo Y el resto se convierte en vasos Mira, vengan por acá Después de cortarlo Como vimos que queda súper filudo Pasa el proceso de, de pulido ¿Cachai? Estas son, estas son máquinas que hicimos acá también nosotros eh, Y acá ¿Tenía un disco? No, yo los traigo Acá usamos estos discos de pulido. Vamos a poner el, el cosito para pa que vean cómo, cómo se fabrica. Aquí con implementos de protección y todo el cuento. Eh. La, el cable. Ahí está. bueno. Es que hay algo que me pasa ahora. Hay algo que siempre quedo como pollo ahora, que yo partí trabajando con otra máquina que ni siquiera está acá. No, la gringa. Esa era mi primera máquina con la que partí... En verdad era... Ya ni está la que gira la ronda. Yo partí con esta, Esta Esta es milenaria. Entonces aquí el día entero... Tiene hasta telaraña ahora la wea. Ni gira. ¿Cachai? está ahí Esta máquina la máquina la mandamos a hacer acá también y aquí con agua vamos puliendo y hay que pulir hasta que hay que pulir hasta que se vaya el filo y pasamos por 4, cinco, hasta por seis procesos de pulido distinto antes que el vaso quede bonito y no sé qué hacer con este está acá. Sí, no, pero no la pulí en y lo que me pasa ahora es que ya no estoy en la parte productiva, pues, entonces bueno, cambian las máquinas, cambian las instalaciones, y llevo casi como que qué me enciende la máquina man? y antes era amo muy señor de las máquinas, el pulido, pero ya no. Entonces, acá esta también te das cuenta que todas, todas estas cuestiones son made in Chile, made by Green Glass. Esto? Y aquí veo yo me, porque esta máquina es la que a mí me da mucho miedo. Esta wea, porque usamos gas y antes de usar gas, la wea nos podía explotar. Igual, como que jugar con fuego, igual da miedo. ¿cachai? Y no sabéis, todas estas cuestiones como ingeniería y de máquina y cuestiones, no sabéis nada. ¿cachai? Como que hay que ir aprendiendo el camino. Y producción y empresas, y tributación y weas laborales, vaya aprendiendo todo, weón. Y miráis para atrás y de repente yo igual me sorprende como a lo que hemos llegado. Ahí les voy a mostrar... Eh... Entonces, en esta máquina, que es el proceso que yo encuentro de los más lindos, hacemos esto. Van a ver la diferencia entre eh, este vaso, si lo ven está bonito, brillante, redondito, suavecito. Y aquí está, no tan así. Este se puede romper mejor. Ahí tenéis aire, creo. El gas, ¿no? ah, espérate, 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 ¡Ah! espérate. espera. Sí, está para. ¡Dame el sí. aire! Oh, ahí está. ¡Ya! <laughs> En vivo. Una vez me pasó esta weá en... Ahí te cuento, cuando iba a explotar en... en, en el matinal, weón, en vivo. Con Carol Dan Pati Maldonado, Piñuela. Estamos con esta weá. Okay, no, y la weá está mal instalada, weón. Yo le dije, Carol, esta weá vamos a explotar. Le dije, claro, la weá está mal instalada, está saliendo mucho gas, weá, podemos explotar en vivo. Me dijo volemos esta weá. Muy divertido, weón. Eh, acá deberíamos usar guantes y todo, pero bueno, esta máquina la tenemos que optimizar porque si te das cuenta, el fuego va a la punta para cualquier lado. Pero aquí lo que va a hacer es que en un ratito se va a fundir el borde. Hazle más para que se cache el, el detalle. Ahí. Digo que ella... Sí. Sí. Mom, Tengo miedo de todo la... Caché <laughs> ahí salió el bordecito rojo. Pero no tocar porque está muy caliente. Ahí el gato, chao. Y este es... ¿Qué es esta weá? El aire. El aire y esta weá el gato. Ya listo. Ya eh, momentos extremos en, en Green Glass. Eh, eso, eso es básicamente como el proceso hasta llegar hasta este punto. Eh, y quiero contar algo súper bonito: que a este punto, acá caché que el vaso ya está. Esto era una botella y esto es súper bonito porque estas botellas las cacháis no, probablemente no, porque estas se, se toman en, en los estratos más acuáticos, donde en las poblaciones. Donde hay harta droga, violencia y gente alcohólica, toman este tipo de botellas, que son unos rones de 500 pesos y de 40 grados. Son los que toman la gente que se. Esto. Son unos botellines. Y son los que toman los alcohólicos. Y, super... y y tú, cuando vais para pa las poblaciones, veías estas cuestiones en todos lados. Y que podamos estar pagando. Entre 50, 100, 150 pesos por ese tipo de basura, ¿cachai? Que son de las botellas más humildes que existen en el país. Y devolverla como un producto de diseño con un concepto que genera empleo, reciclaje, que genera al mes 3, 4, 5 millones de pesos en comprar basura, que genera, no sé, 30 palos en sueldo y que aparte va a generar donaciones, que va a plantar árboles, va a hacer terapias para niños con cáncer. Y que hemos logrado igual harto, hemos donado como 30 palos a buenas causas, vendiendo basura, ¿cachai? Entonces, eso para mí es como una de las cosas que más me motivan y una de las cosas que siempre voy a tratar de maximizar, incluso por sobre el retorno financiero. Estoy 100% dispuesto, llevo 11 años haciendo esta cuestión y en verdad he tenido y no he tenido. Y cuando si me dan la oportunidad así como de ser agresivamente bueno, casi siempre elijo esa opción. Onda, si vamos a ganar el 50% de las ventas, ese día voy a tratar de que sea el día de mayor venta en la vida y no voy a ganar un peso. Pero vamos a generar quizás 1, 2, 3, 5, ojalá 10 millones para hacer este tipo de cosas que te contaba. Plantar árboles, esterilizar perros en las calles y trabajar con fundaciones que son choras. También hemos trabajado nosotros mismos juntando fondos para cartoneos recicladores, comprando ropa de trabajo. Y, y también hemos dado como bonos a nuestro personal, también haciendo eso. Que igual es poco común, ¿cachai? Que un día la empresa cerraje con todas las ventas para sus trabajadores. Igual son cosas que no, no veis todos los días. ¿Lo, ¿Lo he ido aprendiendo en el camino? Lo voy inventando, lo vamos inventando y siempre me retan porque. Todos me retan porque me salto los procesos. Y. Soy muy espontáneo, ¿cachai? Lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Digo, bueno, tenemos que hacer esta guay, la tenemos que hacer ahora. Simplemente prometo algo y lo prometo frente a la gente y hay alta gente que nos sigue y es como, ya, bueno, hay que hacer la guay que dijo el Oscar por la concha. y lo hacemos. ¿Has mentores? Sí, sí, así formales, el primero que tú... Mira, sabéis que una de las personas que más me ha enseñado es Felipe Ríos, que fue gerente de Growth de Rappi, ahora no sé en qué está, pero él fue la primera persona que me presentó Shopify. Y que el 2011 me invitó a postular en Startup Chile, y que gracias a él como que empecé a moverme rápido, porque antes estaba en el mundo como de la artesanía, con mi mamá, pero este weón como que me metió al sistema del emprendimiento en Chile, me dijo, wow, tenés que cachar a este weón, al Nicolás Chea de Cumplo, tenéis que cachar a este weón, al, al Pedro Pineda de, de, de Fintual, que en ese tiempo estaba haciendo otra weá, al Agustín, que ahora también está en, en Fintual y me empezó a presentar como puro emprendedores cracks y puras weas y fuimos a empezar ya las limit up, de Startup Chile y dije, oh, el emprendimiento en Chile igual es como fuerte porque antes estaba así como metido entre artesanos y emprendedores así en las ferias como que no estaba tan de moda el emprendimiento en ese momento ¿Y cómo llegaste a Felipe? Por el, fue un profe en la U y él, puta, mis papás también, tremendos mentores y y una vez en Jump Chile en el 2014 me gané como una mentoría de un compadre, Sebastián Valdés, que tenía una empresa, una, una empresa igual mediana que vendía fruta. Pero él me enseñó a ordenarme, ¿cachai? Porque ordenar las finanzas, ordenar las platas. Y también el Diego Martínez de Puntaje Nacional, ¿cachai? Puntaje Nacional. No. El preuniversitario más grande online que hay. Es una, una empresa cagada, una multinacional de puta, no sé, 100 personas y hacen PSU gratis y ensayo y venden software de educación para los colegios. La weá es la cagada. Y ellos han sido mentores como súper importantes para mí. Pero lo que me pasa, a Caleta, sobre todo en esta, en esta etapa, que igual hemos crecido y que a medida que vais creciendo te enfrentáis con desafíos que son totalmente distintos a cuando partiste. Bueno, al principio queréis generar el producto y tener las primeras ventas. O quizá levantar un fondo, alguna inversión, igual así. Pero después, weón... Bueno, cuando eres una empresa tenéis que optimizar procesos, producción, inventario, motivar un equipo de gente que tenéis, tenéis que tener tributación, defenderte legalmente contra weá. Hay demasiado, como que vais encontrando distintos niveles de desafío. Weón. Y esa cuestión últimamente he estado como súper solo, pero igual sigo asesorándome con más gente ahora. Y, y, y de repente vais asesorándote con gente que igual le empezáis a pagar, ¿cachai? como asesoría más tributaria y laboral, laborales. Pero hoy día estoy igual, me siento como solo, como que no tengo así como un partner. El luchito del viento, él también siempre le iba a llorar y le cuento weá, así como y él como igual como, como empresario estaba como harto más maduro. Weá. Y vais entendiendo otras cosas que cuando emprendieron no te da ni cuento. ¿Qué te va a importar el estado de resultados? ¿Qué te va a importar el balance, la contabilidad? No te importan y no las entendí. Pero cuando entendí el valor de eso y cuando... Yo personalmente el año pasado, 2019, sufrí a cagar. Fue uno de los años más dolorosos de mi vida. Y no por falta de lucas, weón. De hecho fue el año que mejor me he ido en la historia. Pero lo sufrí a cagar por el desorden, weón. La falta de proceso, no saber. Y me quedó una embarrada enorme así, weón. Laboral, con contrato. Hice tantas huevas mal. Estructura de sociedad. Me tiré a la piscina y me explotó todo en la cara, weón. Demanda, los finiquitos, weón. Un juicio que tengo ahora con mi ex, que tengo mañana. Pero creo que no quiero juicio, pero la, la loca no está demandando. Todo explotar en la cara, weón. Y, y aprendí el dolor, weón. Yo hoy día soy como un Oscar Muñoz. Que el 2019 en verdad quería comerme el mundo, weón. Dije, wow, este es mi año, voy a ser, explotar y a Quería todo. Quería todo, hacer lo más de lo más, y vender, y haciéndole y gringlas, y Oscar, y las charlas, y toda la weá. Y era una ambición tan grande, y era como, me fui tan en la ola, y bueno, disfruté cero. Me explotaron toda la weá en la cara, porque no tenía una estructura corporativa, ni financiera, ni de equipo, ni de nada. No tenía proceso, no, bueno nada. Y me tiré así con todo. que me plata como imbécil, y, y casi quiebro con haciéndola. O aunque caí en depresión a cagar, por millones de weá. Por millones de weá. Y me decía, soy malo, voy a decir no voy a enfrentarme a la gente. Entonces también estaba así, crisis existencial, weón, depresión, me sentía chanta, me había cagado un programador, me estafó, weón, todo, todo así como el pico, weón. ¿Qué es distinto? ¿Qué Estoy haciendo distinto. Puta, me enfoco mucho más en pasarlo bien y en, en disfrutar de verdad lo que hago, weón, Y en tratar de de que las cosas que hago las hago, si voy a, las hago genuinamente porque me nacen y, y no quiero buscar nada a cambio. Güey. Año pasado muchas veces como que todas las weas que hacía lo hacía yo creo que por interés propio, pero hoy día vuelvo como al Oscar Muñoz inicial que es como puta más entregado y simplemente ofrecer, a a ofrecer sin esperar nada a cambio. Y otra cosa es el orden, weón. Hoy día... Si es que no estoy haciendo ruido, si es que no estoy haciendo videos, ni webinars, ni sacando podcasts, ni, si no estoy haciendo nada de las weas que más me gustan, que es lo comercial y crear contenido y esas cosas, es porque estoy 100% metido weón, en las finanzas, en la administración y en el orden. Todos los problemas que tenía de control, de inventario, de producción, estoy metido a full en eso, que es la parte como de la que nadie le gusta referirse mucho, pero en verdad es la base para vivir tranquilo. Y para que la weá no caiga todo el peso en ti, caía todo el peso en mí, weón. ¿Quién era la última persona, Oscar Muñoz? Y ahí estaban todos trayéndome todos sus problemas. 50 weones que todos te vienen a traer todos sus problemas, más los tuyos, era, era acuático, weón. ¿Qué recomendaciones dais ahí? Puta recomendaciones. totalmente asesorarse a la hora que necesiten, y ojalá antes, si van a crecer, ordenar las platas, weón. Hay una weá que se llama la conciliación bancaria, hay una weá que se llama la contabilidad. Y otra cosa que se llama el estado de resultados y otra cosa que es el inventario, que esas cosas no nos importan, pero tenemos que registrar todo. La conciliación bancaria, ¿sabéis lo que es? ¿Sí? Más o no, menos. La conciliación bancaria tiene que ser un proceso formal en que toda la plata que entra y toda la plata que sale tiene que estar respaldada por un documento. Y esa es la única forma que vas a poder crear estados financieros, estados de resultados y balances creíbles va a tener información de real de cuánta plata hiciste, cuánta plata vas a hacer o cuánta plata perdiste y cuánto te está yendo a la mierda. ¿Y eso no te lo hacía el contador? No, eso muy clave. ¿eh? Todos vamos a pagar 20 lucas, 50, 70, 100, 300 a lo más a un contador externo. Apenas puedan, apenas puedan pagar 700, 800 lucas, un palo, un palo y medio, contraten un contador interno que les lleve su propia contabilidad, que le haga su propio... y no dejen la contabilidad al exterior. La mayoría de los contadores tienen 100 clientes y le estáis pagando 20, 30, 50, 100 lucas al mes. Te va a declarar el IA, te va a declarar las la, la remuneraciones y eso va a ser lo único que va a hacer. Y en marzo va a empezar a hacer el balance, va a clasificar cualquier weá aquí y allá. Y si, te, si le caís bien, va a tratar de que paguéis menos. Y si le caís como el hoyo, van vaya a pagar impuestos como imbécil. Y tu, y tu balance no te va a decir nada. Tú igual tenéis que saber. Eh, Solo voy a contar como ya más avanzado porque al principio a mí no me importaba saber cuánto tengo, no sé, cuánto creéis que vale el piso, esta weá, bueno, son como 60 palos en máquina en piso y tenéis como que entendéis los activos, los pasivos, los compromisos de tu empresa, cuánta plata te va a entrar porque tenéis que cobrar y cuánto tenéis que pagar, controléis el flujo de caja y esa weá es súper importante entender cuánto flujo, cuánta plata voy a tener para pagar tus cuestiones, cuánta plata voy a tener para invertir. Y cuánta plata vaya a tener para operar, ¿cachai? El flujo de caja operativo, el de inversiones y el de financiamiento, que es como de dónde sacáis plata en caso de necesitar financiamiento. Entonces, todas esas cosas las entendís cuando ya te preocupáis de ser un empresario y al principio estáis preocupados de puro subsistir, vender, tratar de pasarlo bien. Bacán, de eso se trata. Pero si lo vaya a formalizar y tenéis planes de crecer y hacer algo más grande, aunque sea chico, igual es mega importante. Llevar tus finanzas. Todo lo que entra en plata tiene que estar respaldado por un documento de venta. Y todo lo que sale de plata tiene que estar respaldado por una factura de compra, una boleta horario, una boleta así o así. Sea, todo. Yo llegué a tener 70 palos en negro. 70 palos salieron. No, le pagamos el viejo a la esquina. No, le pagamos a, a, a la abuelita. No, y siempre estamos a tu mamá. Todos esos 70 palos, ¿sabéis cuánto te estáis perdiendo? Te comiste, no sé, 20 palos en impuestos, ¿cachai? Que no tenís. Entonces, todo ese tipo de errores weón, son gigante. conciliación bancaria. Todos los movimientos tienen que estar respaldados. Para eso es un software que se llama Chipax, que te conecta al servicio de impuesto interno, todas las transferencias, te conecta todas las transacciones y todos los documentos, las boletas, y te los va a marchar. Y te dices, ah, mira, esta factura se pagó así, en efectivo, esta factura se pagó con la tarjeta, esta se pagó con transferencia. Y vaya a ver las platas, vaya a ver cuánto entra, cuánto sale. Y muy importante el estado de resultados. Generalmente no hablo de estas cosas. Generalmente hablo de marketing, de branding, bueno, de vender. Pero ahora me preocupan este tipo de cosas. Y, y el estado de resultados es súper es clave entender eh, el concepto de línea de negocio. Que uno no lo entiende cuando parte. Eh, el, ¿Sabéis lo que es la, la línea de negocio? Y un centro de costo. Esto es súper importante entender tu negocio. En sus distintas partes. Una línea de negocios es como, no sé, po, François hoy día, la gente, espero que conozca a François, vende las cámaras, o sea, vende el servicio de ir a la cámara de flotación, ¿cierto? Ya. Pero François de repente se compró otra cámara de flotación, que la mueve y la lleva a las empresas. Y ese negocio es totalmente distinto al otro, ¿ya? Entonces ese otro negocio va a tener otros costos y otra forma de operar y otros empleados que van a estar dedicados a eso y este, van a estar empleados a En Green Glass tenemos regalos corporativos, regalos que le hacemos a empresas. Tenemos venta B2C Online, que es el e-commerce, que se opera muy distinto venderle a corporativos tickets altos versus vender a miles de personas tickets bajitos. ¿ya? El ticket promedio de Green Glass es 20 lucas. En un corporativo el ticket promedio es un millón. Entonces es muy distinto vender un millón a vender 20 lucas. ¿ya? Y para nosotros la mitad es... Venta empresa y la otra mitad es venta persona. Es muy distinto operar una tienda física, operar una tienda online, operar distribuidores y tienda, operar retail y operar exportaciones y operar eh, venta corporativa. Son muy distintos, ¿ya? Entonces cada uno es una línea de negocio y tiene sus propios costos, ¿ya? Pero en el conjunto hacen gringlas, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces toda la plata que entra es por toda la línea de negocio. Pero tú quieres entender ¿Cuál es el efecto y la rentabilidad de cada una? ¿Cachai? Entonces igual uno tiene que imputar los costos y las ventas a cada una de manera ordenada. Porque si no decís como, mira Green Glass vendió 100 y gastó 80. Ah, bacán, hizo 20. Pero quizás todas las líneas de negocio perdían plata y hubo una que generó 20 de utilidad. ¿Cachai? Entonces queréis esa información para saber dónde poner los huevos, para saber cómo diversificar tu negocio, porque igual uno corre riesgo. Mucha gente se queda con un cliente, el yumbo y le cerró las puertas y cagaste, ¿cachai? Entonces, hay que buscar distintas formas de reinventarse y de crear nuevas líneas de negocio. Y todo lo que vaya aprendiendo empre de empresa, lo voy a aplicar para todas las líneas de negocio, en distintos rubros y en distintas empresas. Entonces, eso es súper importante. Líneas de negocio y todo eso se puede hacer en Chipax. Y, y otra cosa muy importante para los que están empezando a trabajar con gente, porque apenas les vaya un poquito de bien... Puta, páguenle 10 lucas, 15 lucas, 20 lucas, lo que puedan a sus hermanos su chicos, su sobrina, a la persona que está en la esquina, para salirse ustedes de la operación que genera menos valor, que es, por ejemplo, hacer los vasos, eh, atender a los clientes, realmente, eh, cuando ya explotáis en eso y no podéis más, contratáis a alguien, apenas pueda, sáquense esa cuestión, automatizan o contratan a alguien, y en el término, de, en, en, y aquí quiero dar mucho consejo laboral, porque yo pasé de tener una persona a tener 50 en no tan poco tiempo, pero... Pero igual es muy distinto y lo hice todo mal. No tenía gente con contrato, pagaba mal las cotizaciones, no tenía. puta Y esa weá. Y es difícil entenderlo. El imponible, la weá, el, 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 el FP. Bueno, toda esa cuestión también es como. ¡Ah! Y capacítense en eso. No es tan difícil. Y si quieren arreglarse la vida, hay un software que se llama Book. Velarga u k Y Book. One, te prepara todo, te explica todo y controla. Me lo ve mi hermana chica que estudió pedagogía. Ella es la gerenta de recursos humanos y usa Book y las liquidaciones le salen increíbles. Y ahí veis todo. Con eso, Book.cl y tienen planes de emprendedores. Y ahí podéis ver todo: el cumpleaños de la persona, la liquidación, el desempeño. Podéis ver todo y, y eso ha agregado infinito valor a mi vida. Book y Chipax para pa este tipo de problemas que son como más empresariales. Y ya la última cosa como que fijarse es la contabilidad, porque hablamos de plata, finanzas, chipax, conciliación bancaria y estado de resultados, ¿cierto? Ahora contraté dos contadores porque me robaron, me robaron cinco palos y perdí tanto haciendo tributación mala. La, la persona que tenía administración me robó y me mentía y me robaba. Y por eso del dolor, pues, bueno, así me pasaron tantas cosas malas. ¿no? Y, y ahora el orden te da mucha paz, ¿no? Orden financiero, las plata, orden laboral, porque lo laboral es siempre es complicado trabajar con gente, siempre es complicado echar a alguien, entender un finiquito, o no. Aquí con la Eva pasamos todas las la victorias y derrotas de, de las contrataciones. ¿Cuánto, ¿Cuánto he aprendido en estos últimos tres meses o cuatro meses de. ¿Cuánto sabíais antes de laboral y después de tres, cuatro meses de ver. Cantidad de contratos males. En un año me capacité con puras lecciones duras. Bueno, puede ser gerente de recursos humanos de una empresa con mucha gente. Y todo lo aprendimos en la cancha, weón. Bueno, y, y es cuático, weón. Bueno, es muy cuático. Eh, esas son como las cosas en las que estoy trabajando ahora, ¿cachai? Hay que arreglar la casa para pa poder transparentar todo. Yo quiero transparentar estos resultados. Quiero decir, este mes pagamos. Eh, 30 balones en sueldo, sueldo promedio de 700 lucas, donamos 1, 2, 3 millones de pesos, plantamos tantos árboles, gastamos tanto en botellas, generamos tanto en reciclaje, generamos tanto en venta, tantos costos, nos costó esto hacer un vaso y esta fue la plata que ganamos. Y con eso invertimos una máquina. ¿Cachai? Quiero transparentarlo todo, para que la gente entienda todo el trabajo que hay detrás y para que se respete el, el valor de las cosas. Y todo ese trabajo lo puedo hacer solo de manera responsable si es que tengo mis números claros. ¿Cachai? Así que estoy callado, mamándome todos los errores, pagando todos los impuestos que no pagué, arreglando todas las cagadas laborales que no pagué. Siempre, nunca nos hemos cagado a nadie, siempre hemos tenido que pagar incluso más muchas veces, pero con la frente en alto. Y podemos mirar a todos a los ojos y decir: Hola, no tenemos nada que esconder. Y eso es muy bueno. Man. Eso te hace caminar tranquilo, ¿cierto? Y miras al sol y te sientes libre. Porque antes, weón, te juro que no, no había control de nada. Y si te, le pasa esto a muchos emprendedores, te juntan una nebulosa de weás por hacer y te explota la patente, el servicio, el inspector, el ser, se te junta todo y no sabéis qué hacer. Y, y a mí me pasó eso, exploté y llegué a, a estar catatónico en la cama que no me podía parar, weón, depresión máxima, así. No me lograba levantar de la cama. Y no le deseo eso a nadie. Así que cualquiera que está como con un ritmo muy satánico, todos los días, y cuando ya la cabeza le empieza a doler y no pueden salir de esa weá, vacaciones, corten, nada va a pasar, weón. La salud mental es lo más importante. Y si les llega a pasar esa weá, acuérdense de mí y cuídense, weón. Pero se puede. Pero le pasa, esa, esa weá es el, el. ¿Ha escuchado la palabra meltdown? Esa weá es el meltdown a cagar. Cuando te empiezan a dar tics y llegué a tener así un. como un. una. Tuve una crisis, no sé si fue, no sé cómo se llaman esas weas, cuando te da como un, un, crisis, un crisis de pánico, una hueva así. Y yo estaba en total control de mi mente, pero mi cuerpo estaba así como... Oh, estoy bien, no se preocupe. Y fue rudo, weón. Y después de eso te das cuenta de lo importante que es la salud mental, weón. <laughs> y lo importante que es cuidarse. Eh, yo ahora tengo que ir a buscar a lo, al team... Al Team Finanzas. No sé si, si tenéis tiempo, François, pero te quería mostrar allá como Si sí, tenéis tiempo. Esta, esta es nuestra mini original tienda. Acá estamos sacando los pedidos e-commerce. E y acabamos de cambiar la, la bolsa que usamos usamos un plástico asqueroso para envolver. Y ahora usamos esta. Hola, soy una bolsa muy costable. Y esto la gente. ¿Cacho? Tiene hasta el olor al midón. Porque la, la gente nos criticaba mucho por mandar los vasos, claro, en cartón y todo, botellas recicladas. Pero llegaban en plástico, y nos hacían cagar. Y esta es con Uf, casi me la Entonces ahí está, estamos estrenando. Primera vez que lo compramos ayer y ya las, las tienen preparadas así. Esta es nuestra mini tiendita. Acá no le ponemos tanto color porque no es como la oficial, es como la tienda del taller. Pero les voy a hacer aquí un mini tour. Sí, este es el taller que este originalmente... Puta. Hasta allá esa era Acá donde mis papás fabricaban sus cuestiones. Po. Era todo el primer piso de acá, y allá era bodegaje, pero vendimos todo eso y nos quedamos con la mitad. Ella es la Nati, ella es la que hace que todo Gringlas funcione. Hola. Ah, hola. Ah, ah. Les pedí un Uber, muchachos. Eh, patente. Es un. Un Suzuki. ¿Cómo se llama, Cristian? Suzuki Galeno. Suzuki, Suzuki Galeno 2019. Soy el auto más. Hoy día ando en Prower Suzuki Galeno 2019. No, esta weá es un Chevrolet Spark. Chevrolet Spark HG la patente. Número 2, más vendido de Chile. También, llega el número 3. O sea, llega llegan 3 minutos. Ya vienen, muchachos. Acá ah, buenísimo. Bacán. Gracias. Se pasaron. Chao, nos vemos. Eh, Oye, este libro recomendado, man. Born Letters. Uno de los más eh, copywriters, redactores creativos gringos, cuáticos del mundo, Gary Halbert, estuvo en prisión y en ese tiempo le escribió como 20 cartas a su hijo sobre cómo bueno, vender más que la puta, cómo ser feliz, mantenerse sano, así como los consejos de vida del. Está Gary Halbert y. Joseph Sugarman también es como acuático. ¿Cómo llegaste a ese libro? Puta. ¿Caché el evento? ¿Caché el Firestone de e-commerce? No no, 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 Puta... De estos mastermind gringos que cuestan 20 mil dólares la entrada. Uh -huh. eh, el año pasado le escribí al dueño de una de que me había juntado antes con él en, en Shopify Unite, que es como el evento que se hace internacional. de Shopify y lo conocí, le regalé un vino, era como uno de mis ídolos. Y después jodí al weón por WhatsApp y hace un evento que cobra 20 mil dólares. Que se junta. Tenéis que vender un millón de dólares mínimo al año online para poder ser parte de esa weá. Y dije, puta weón, todavía no estoy ahí, pero. regálame la entrada. Y dije, y me dijo, la weá es como en dos días más. ¿Llegáis? Y le dije, sí. Y me regalaron la entrada. <laughs> y ahí conecté con caleta weones cabrones de Estados Unidos que vendían mucho y, y. y los copywriters de EFRA que tiene un equipo de e-commerce, el weón, vende cursos online y tiene su e-commerce, es bien conocido en e-commerce. Y los copywriters de esas, les pregunté, oye, ¿quiénes son los mejores copywriters? Y me dijeron, estos weones, y te metí ahí. Y empecé a agachar y llegué ahí... Es este tipo de cuestión. mucho? Sí, trato de leer lo que más puedo, pero soy muy lentito, pero siempre... Trato de... Ahora estoy tratando de leerme un, un libro al mes y voy... Muy bien. Ella es mi querida madre. Hola. Él es François, un amigo, el de, lo, el de las flotaciones, que tiene unas cámaras de flotación con sal, que flotáis así, ah, qué sin sentido y descansáis. Aquí está haciendo hamsas, 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 ¿cachai? Que eso es vidrio transparente, se está pintando. Y eso se tira al horno y sale, ¿tenía hecho o no? Eh, al otro lado hay. Al otro lado vamos a al otro lado. Vamos como en orden por el proceso. Oh, chucha, eh, no, sí. sí, te voy a mostrar, te voy a mostrar, así que tranquilo. Eh, esto, esta área es el... Eh, Chucha, ¿te pegaste? No. Esta es el área de la cirilofía. Eh, te cagáis si iréis la primera máquina con la que así. Bueno, pero estas son unas máquinas re bacanes y podía hacer hasta 5.000 piezas al día. Y estas son las mallas, ¿cachai? Que comprometidos, esto es para... No sé, en una empresa, estos son como regalos para empresas, cachay. Que tenemos Jimba y Tai Mazda para Mazda. No sé, le hacemos regalos a que está ultraport. Cobramos nuestro entorno, cuidamos nuestro entorno. Hacemos millones de y estos son como nuestros diseños, cachay. Entonces, acá no sé, pues tenemos vasos de Paloma Mami, tenemos vasos de los, los piscoleros. Estos son los que más venden con estos para que mi universidad. Bueno. Yo tenía un CAE de 30 palos endeudado. Nunca fue fácil vender vasos de botella hasta que sacamos unos vasos zorrones que decían perro papá, pichanga piscola y se empezaron a vender. Así, y logré pagar mi vida. Fui la primera persona que prepagó el CAE en dos cuotas. Eh, y eso, esa es la serigrafía. Funciona así. Ahí se le echa pintura. Te das cuenta que esto también es muy importante, Gringles. Y es como un consejo quizá a los emprendedores que es que hagan productos que sean atingentes al momento y que conecten genuinamente con las personas. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, vasos de Game of Thrones cuando se lanza la final de Game of Thrones, y la weá así, una explosión. Hicimos los vasos del Día de la Mujer. No que jugar, por ejemplo, una a veces pagamos royalty y a veces no. Hacemos al trucho que se, se usa caleta, y a veces pagamos, a Condorito le pagamos royalty, y ahora estamos viendo, hay muchas, eso cómo funciona, que es una pregunta práctica muy interesante. Eh, hay millones de marcas y películas y todas las cuestiones en el mundo y hay agencias que traen muchas marcas acá. Entonces las agencias se encargan de buscar productores o retail que quieran hacer producto y te van a cobrar generalmente un 10% de la venta por usar su marca en el producto. Eso es como un promedio de lo que cobran, 10, 5, 10, 12%. Esos son los royalties. ¿Quieres que ese Río bien o No importa. Bueno, y acá el que hicimos ahora era el de mujeres libres, respetadas y salen puras mujeres en pura mujer, 8 de marzo. Y, y ese otro consejo que igual le doy, este es un consejo súper importante estratégico a la hora de crear una marca y salir adelante. Eh, es que la mayoría queremos como tener varios clientes es que nos sustenten todos los meses, ¿cierto? Y el camino más difícil es cuando no tenéis clientes. Y sobre todo cuando te cuesta mucho vender al principio. Y ahí el consejo es que sean agresivos en la adquisición. Que estén dispuestos a no ser rentables en las primeras ventas. A tratar como reyes los primeros clientes. A no marginar ni un peso. Y quizás irse un poco negativo si pueden. Pero para tratar de sumar clientes de manera rápida. Un ejemplo claro de cómo practico esto que lo predico siempre a todos. Es que en un día nosotros por ejemplo el 8 de marzo. Hicimos 50% de descuento para las mujeres. Y tuvimos... 1400 ventas en un día vendimos como 8 millones en un día al 50% de descuento, o sea, vendimos 16 palos en un día pero fueron 1000 clientes nuevas ¿cachai? y medimos todos los meses siempre me fijo cuánto porcentaje tenemos de cliente que volvió y cuánto porcentaje tenemos que, que retornó, o sea, que retornó y cuánto porcentaje nuevo, entonces yo creo fielmente que el valor de un negocio más allá de si tiene máquinas y cuestiones es cuántos clientes tenéis y qué relación tenéis con ellos, ¿cachai? Y qué tanto capacidad tenéis de traer clientes nuevos y de volver a venderle a los que ya tenéis. Entonces, eso es algo súper estratégico y lo pueden medir súper bien con Shopify. ¿no? no conozco ningún otro CMR ni plataforma que tenía también a través de todos los canales eh, los clientes. Shopify. 100% recomendado. Otro de los software que más usamos. Ah, bueno, y acá, como les contaba, esto se echa pintura. Y esto, la pintura pasa a través de eso y te sale el vaso pintadito así. Aquí tenemos unos vasos de Manuka. Nature's Excellent. Parece que de leche. I love milk. Y esos vasos pasan acá a un horno. Y en estos hornos la llegan a mucha temperatura y la pintura se funde. Y una vez que se funde, salen. Eh, no, este no. Mira, por esto es Royalty por pollellita. Ahí le falta tirarse al horno para que la agarre más color la, la, la pintura. Y acá les puedo mostrar, bueno, y todo esto, la serigrafía, construir todo este sector, todo a pulso, a pulso, pulso, pulso. Nos hemos demorado todo año en saber usar más las distintas máquinas, comprarle los proveedores chinos, confiar en los weones. Y esta fue una máquina que compramos hace poco, en verdad, hace más de un año, todavía no la he hecho andar bien, que es para hacer múltiples colores. Vamos a sacar vasos así con varios colores. Y esa weá suena súper prehistórico, pero va a ser bacán. Y acá hay otra hueá como acuática que no te dais cuenta, pero. cajas. 10 palos en caja, bueno. Y palos, te pueden quemar. Y es súper importante saber eso. ¿Cuánto tienes en cada parte del proceso en activos? ¿Cuál es tu capacidad de generar ventas o de deshacerme de esto? ¿Esto, weá, le va a servir a alguien más que no sea que a mí? No, boy? Entonces, igual es cuático como tener toda esa información que es necesaria y se ve en un balance esa, weá. Eso no se ve en un estado de resultado, no se ve, no se ve en las ventas, bueno, se ve en un balance. ¿Cuánto tenéis en maquinaria? ¿Cuántas máquinas se te rompieron? ¿Cuánto tenéis por cobrar, por pagar? Eh, ¿Cuánto tenéis bueno, en, en activo? Eh, puta, son todas, ¿cuánto tenían en insumos? Todo es, es muy cuádico. Bueno. Hay que ser como súper integral para manejar todas esas cuestiones. Y si no las manejáis bien, te vas a todas las weas que me. Dan. Acá tenemos el área de embalaje. Eh, esta es la área de embalaje corporativo y allá tenemos la de clientes finales. Acá tratamos de poner toda la historia de Green Glass en el packaging. Un cambio muy grande para nosotros fue convertir invertí un palo 8 en, en hacer todo un rediseño de la marca. Antes la marca era hecha, valía 5 dólares, el logo lo había hecho online con un filipino. <laughs> y invertimos en... En, todo, en diseño gráfico, porque yo no tenía plata para diseñadora, entonces me había ganado justo un Cercotec y le metí un palo 8 al diseño de packaging. Y de que sacamos un packaging con lobo nuevo, y yo les conté todo, me, me encargué de contarle toda la historia bien a la diseñadora. Sacamos esto, y ahí empezamos en 2016. Esto, y ahí empezamos a vender más. Porque antes, piensa que los primeros 5 años, puta, vendimos 4 palos, 12 palos al año, después. 20, 30, 50, 60, después saltamos a 120, 240, eh, 480, después cerramos como 900 netos el año pasado. Este año queremos cerrar como 1200 millones en ventas y, y hemos podido crecer agresivamente, principalmente por la estrategia de crecer agresiva. De, Invertir mucho en adquisición de clientes Y ahí si les dejo otro tip es bueno, Inviertan en Facebook Ads, Snapchat Ads TikTok Ads, LinkedIn Ads, Google Ads En todos los Ads que hayan porque están baratos Y pongan toda su ficha ahí En, en, en exposición La gente después de que le imprimiste una wea 100 millones de veces, nosotros hemos imprimido Creo que 84 millones de veces en Chile eso son como 120 palos Que he gastado en publicidad en total En el tiempo eh, Creo ser de las marcas pequeñas que más gasta en el país eh, ¿Cuánto invierten en marketing? Al mes, tratamos de invertir 10% de la venta total al año en publicidad si no 15, si no 20, si no hasta 30 lo haríamos, si fuera necesario eh, porque sé que la gente vuelve, ¿cachai? porque sé que la gente reconoce la marca en la calle lo he visto con mis ojos todos los días llegan a la tienda, ¡ah, Gringlas! ¡ah, vieron al cabro en la tele! me reconocen, a mí me gritan yo en la calle, Gringlas! ¡oh, cariño! y es porque mi cara y la marca están todo el día 24-7 saliendo y gastamos 5 palos, 8 palos, 10 palos, 15 palos al mes en publicidad todos los meses. Y con eso llegamos a millones de personas. A 4 millones de personas, por lo menos 4 veces se le imprimió en su pantalla, ¿cachai? Entonces, es una cuestión que. Lo, la lógica que uso detrás de eso, que de realmente decís como puta, pero vaya a hastear a la gente, bon, te van a odiar, puta. Van a haber millones de trolls y seguramente vayas a tirar a mucha gente si no haces anuncios bonitos y si no los vas renovando. Pero también se produce un efecto que a mí me pasó Caché a Russell Brunson De ClickFunnels ¿Caché ClickFunnels? Muchas personas van a cachar ClickFunnels Que es uno de los software más el software más famoso para hacer Funnels ¿Ya? Y este weón Me salía en la sopa Me salía en la sopa Un gringo así Un gringo blanco, pelo corto, rubio Hey, I'm gonna teach Y te enseñaba a vender la weá Así como weón Un gringo muy gringo Y me salía en la sopa Me salía en la sopa Lo odiaba, lo odiaba, lo odiaba, lo odiaba, lo odiaba, lo odiaba, lo odiaba Lo, odiaba, lo, odiaba, lo, odiaba. lo empecé a ver Y dije, pues bueno, bueno y lo amé. ¿Caché? Entonces, igual se produce ese efecto. Si, tengo esperanza que se produzca. Si no, a la gente igual le gusta. Siempre tratamos de que las mejores piezas de contenido que creamos, las que generan más comentarios, likes, engagement, las que generan más reproducción, los videos que generan más reproducción, eh, son los que les pongo plata infinitamente. Y siempre están prospectando gente nueva. En mis embudos de Facebook, Siempre tengo los videos que salimos plantando árboles, salimos jugando con los niños que están en el hospital, salimos produciendo y riéndonos. Los mejores videos están siempre corriendo, buscando gente nueva para llamar la atención. Y de ahí ya empezamos a venderle. Una vez que ven nuestros videos, bah, empezamos a, a tirar los productos y empezamos a vender. Pero siempre nos presentamos como: hola, somos gringlas y queremos salvar el mundo, y plantamos árboles y hacemos cosas bonitas, ¿cachai? Y ese, ese es como otro tip, pero sí o sí les diría atrévanse a poner por lo menos un 10% de todo lo que venden en inversión en publicidad, porque así están buscando siempre gente nueva a un costo ridículamente barato. Que cuando empecé, bueno, era 10 veces menos. Y hoy día, no sé si hay la diferencia, pero hoy día el CPM, llegar a 1000 personas, cuesta entre 300 pesos y lucas, pero en Estados Unidos cuesta entre 10 y 20 lucas, ¿cacháis? Y en el día de mañana nos va a costar eso, cuando Falavela y Easy y todos esos buenos metan toda la plata ahí, nos vamos a cagar, porque el país es muy chico, y va a haber mucha plata para muy pocas personas para mostrarse. Eh, eso, es, eso es como el taller Green Glass y el Mundillo Green Glass, el resto es bodega, más cajas, más productos. Solo quiero terminar diciendo, eh, mostrándole un, un par de, de productos de los cuales me siento muy orgulloso, con los que hemos logrado alcanzar 30 millones de pesos en donaciones. Nosotros donamos en promedio un palo al mes. Y si es que hacemos lanzamientos, donamos hasta 5 millones de pesos. Eh, porque hacemos lanzamientos agresivos, onda, regalo toda la plata de la venta. Mira, ah, voy a ver si ahí, se me rodea un poquito. Aquí solo quería mostrarles como los productos que más me enorgullecen: eh, mi favorito es este, el, el vaso Reforestemos junto a la, a la fundación Reforestemos, que también es una empresa B o no, no es una empresa B, pero es una fundación Estas son botellas sacadas de la basura ilustradas por Holly Jolly que es una niña que hizo la práctica conmigo, que es una ilustradora súper famosa Holly Jolly, y se llama Holly Jolly y es chévere ilustramos el quillay, el, el canelo, el coyo el boldo y cada vez que uno vendía uno de estos packs de vasos que están súper bonitas, ya quillay floreciendo eh, se plantaba un árbol, nosotros donamos, si cuesta 15 lucas Tres lucas, cuatro lucas se van directo a la Fundación Reforestemos. Y nadie lo compraba, y nadie lo pescaba. Y todos compraban los vasos piscoleros, y yo, green glass. Eh, Y dije, bueno a la mierda esta voy, voy a relanzar este producto y voy a hacer que el 100% de la venta de los primeros mil se vayan para reforestar. Y me tiré con mi, de mi equipo de video, que es una amiga y un amigo, nos tiramos así a Santa, Santa Olga, donde estaba todo quemado, no había nada. Puros pinos quemados Llegamos, siempre todos los videos La mayoría los improviso Hago un pequeño plan, pero esto, bueno, llegamos ahí Hicimos unas tomas Hicimos que mi perro hablara en el video y, y ese video tiene como un millón De reproducciones y sigue saliendo todos los días Y hemos donado Más de 15 palos Vendiendo estos Son uno de mis orgullos más bacanes Y si me preguntáis a mí Yo siempre me tiro a vender esto man. No estoy ni ahí con venderlo o sea, me dan risa vender uno que dice Dios tía Patia, Dios tía Lela, pero prefiero mil veces más ponerle y encuentro que es más relevante. Encuentro que la gente le debería importar mucho más ese vaso que este vaso. Eh, me encantaría que este dijera como, o sea, aportara, no sé, a la educación de los niños en los colegios rurales, pero, pero no sé, tampoco lo, lo logro. <laughs> eh, y acá tenemos, este también fue muy choro que hicimos con el Spider-Man, el Matapaco, y en un video tuvimos la cueva de pillarnos el mismo día con y todos juntos, Spider-Man, el dinosaurio, el Matapaco, y también um, no estaban en Al Alcamán, pero estaba el, el Pareman <laughs> y, y la tía Pikachu. Y ese video ¿eh? también tiene casi un millón de reproducciones y este producto que donaba... Eh, los primeros 100 packs juntamos 2 millones de pesos para la gente que le llegaron balines en los ojos y se los reventaron los ojos. Transferimos directamente la plata a los ojos de Chile, que es una iniciativa que juntó plata para la gente que recibió balas en los ojos. Y pasó a ser el producto número uno. En octubre, noviembre, que estábamos hasta el pico, no sabíamos qué hacer, teníamos que tener una posición que tratamos de que no fuera política y queríamos hacer algo al respecto. Hicimos dos cosas. Esto, este producto, que es bueno, uno de los éxitos comerciales más grandes que hemos tenido. Y de que aparte hizo donaciones. Y aparte hicimos un video muy simple. En el que me comprometí a pagar 500 mil pesos líquidos A las 50 personas que trabajan conmigo. Y para mí esa weá igual es hardcore. ¿no? el medio esfuerzo. Es una planilla de pago igual grande. Y, y, y esa weá es hoy día el post que tiene más likes en la historia de nosotros. 11 mil shares y 26 mil likes. Y igual le puse, le puse lugar. Pero <laughs> era el post orgánico que mejor le fue y... Y también ese tipo de cosas, para mí, esa es nuestra publicidad, ¿cachai? Trato de que no se vea como publicidad, trato de que se vea como un mensaje super directo de, bueno, está la cagada en el mundo, necesitamos gente que lidere en base a valores más reales, ¿cachai? No, no en base a líderes que transmiten, bueno, quién es la mejor foto en bikini en Instagram, o el bueno que tiene el auto más bacán. Eh, como que creo que no aportan a la conversación creo que no aportan a la autoestima de las personas, creo que no aportan a las personas a ser más reales consigo mismas creo que falta más gente que hable de temas importantes bueno, que hable de, de lo que realmente la gente quiere y no lo que como que al final el sistema sin echarle la culpa al sistema porque no podía echarle la culpa a nada sino que Simplemente, me fui la filosofía y no, no lo logré rematar, weón. Bueno. Pero igual deja eso así, sin edición, y porque es mucho más true, bueno. Pero eso, pues en verdad busco cómo crear productos, relaciones y acciones de marketing y empresas que sean mucho más profundas que simplemente hacer plata. Lo que busco es que la gente se pueda desarrollar, que la gente pueda crecer educándose, tener mejor ingreso y que nosotros seamos una empresa muy transparente, que nuestra acción. No sea impacto cero, sino que sea positivamente cargada a cagar buena, ¿cachai? Que la operación de Green Glass, bueno, que Green Glass agarre mil veces más basura de la que genera, que genere mucho más empleos y que genere equidad y que genere donaciones y que genere, ojalá, muchas lucas, pero que se distribuyan en huevas buenas y que plante mucho árboles y que haga mucha esterilización de perritos en las calles y que mientras mejor nos vaya, más cosas buenas hagamos por el resto. Y ojalá también por nosotros mismos, si nos toca. Eh, y eso porque las empresas generalmente son destructivas y extractivas. Van a un lugar y sacan más de lo que entregan. Man. Van a un país y se llevan más recursos de los que generan ahí mismo. Y yo creo que deberíamos ser todos regenerativos porque el mundo ya está hecho concha por mil. Y Aspirar a ser carbono neutral creo que nos queda corto. Hoy día la conversación es como... Lleguemos a ser carbono neutral. Bueno, qué neutral. Tenemos que ser infinitamente positivos y no neutrales. Pues, bueno. Tenemos que arreglar todo el cagazo que hay para atrás. No es simplemente neutralizar y va a ser piola en la vida. Bueno. Tenemos que todos ponernos las botas, ir al barro, remangarse bueno, y, y, y arreglar la weá para nosotros mismos y para la gente que... Hoy día una de las cosas que más me motiva es mi futuro hijo que todavía no existe, pero hoy día igual como que trabajo en base a eso, bueno, a dejar algo para pa mi futura familia. Y, y eso, no sé si tenéis más preguntas, si les gustó esta entrevista. Eh, para todos los, los datos, siempre me gusta tratar de entregar como consejos prácticos. Les conté un poco en la primera parte de todas las cosas que salieron mal y todo lo que sufrí. Que no era tan fashion, pero hay que preocuparse de los números. Usen Chipax para finanzas o Clay, que es otro software que hace contabilidad y conciliación. Usen Book para las remuneraciones 100% recomendado, manos al fuego. B-U-K, B-U-K, para todo lo que es remuneraciones y llevar el personal y hacer contratos, para todo eso. Y después fijarse en tener un RP para llevar la contabilidad, pero es una cuestión que. Les va a servir usarlo, pero puede ser un cacho, quizás en fases muy iniciales. Y enfóquense mucho en el marketing, man. más allá de rentabilizar el negocio. Eh, ojalá que sus negocios siempre sean rentables, pero enfóquense en, en generar una base sustentable y una relación muy sana con sus clientes. Y tengan la información de sus clientes y contáctense con ellos, porque eso es, lo, eso es el valor. Man. El día de mañana cualquier one bueno, va a sacar el producto más barato, mejor y con mayor capacidad y mejorado y vaya a cagar, ¿cachai? La única forma es relación personal con el loco. No compitan por costos, compitan por amor. Eso, eso es como el activo más grande, one. Bueno. Es lejos el activo más grande, tener gente dispuesta a bañarte a toda costa. Y traten de usar todas las herramientas digitales, el mailing, la publicidad, la 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 y bla bla bla. Usen todas esas weas como si fueran una extensión misma... De ustedes, tratando de llegar a las personas con una conversación muy natural que no pretenda nada más que pasarlo bien, agregarle valor a otra persona y, y si pueden beneficiarse de eso por haber hecho un buen trabajo, háganlo. Ah, claro. Eso. Gracias, Oscar. ¿Sí, yo? ¿Está ahí atrasado para el